Bueno, para que no sea monótono el hacer glúteo, muy aburrido, vamos a hacerlo dinámico. Vamos a hacerlo cada series, una combinación distinta con otro músculo. En este caso, como hoy toca trabajar los hombros, lo vamos a hacer los hombros. En este caso, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego la siguiente sesión. Le aumentamos con más peso. ¿Vale?